Vamos todavía. Aquí seguimos. A ver si encuentro a mi profe. Hola, amor. ¿Llegaste? Mi clase es a las 10:30. No he empezado todavía. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, aquí. Ah, aquí estás. Listo. Sí. Lo logramos. Ay, yo me estaba preocupando porque yo dije, ay, sí, yo también. Nada. Bueno, entonces, bueno, es un plano muy general. Voy a alejar un poquito más el teléfono. Entonces, claro, voy a hacer lo siguiente. Como estamos con cámara frontal, voy a voltear mi cámara, ¿te parece? Vale. Y tú me sigues. Listo. Primero lo que vamos a hacer es calentamiento. Bueno. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer un calentamiento así, una activación, y después vamos a pasar a una canción suavecita donde tú me vas a seguir y después vamos a iniciar la rutina. Listo. Igual tenemos mucha gente conectada que nos está siguiendo y que va a tomar la clase conmigo. Así que... Perfecto. Hola a todos. Mucho gusto, soy Xiomar. De Cali, Colombia. Ahí les dejo a Xiomar para que se presente. Es un gusto para todos, es un honor para mí tener a Carolina como mi alumna. Muchas gracias por recibir mi invitación. De verdad, es un honor. No, además... Trabajé con ella hace mucho tiempo. Además, un honor para mí, la verdad, porque conozco tu trabajo y cuando hicimos la película nos parchamos y nos divertimos y fue mágico conocer tu talento, lo que haces y toda la gente alrededor que hace lo que vos haces. Es una situación muy dura para los artistas porque pues los artistas viven del público y ahora lo más prohibido es hacer congregaciones de gente. Entonces creo que es una buena alternativa la que estás ofreciendo para que muchos desde cualquier lugar del mundo puedan tener el privilegio de aprender salsa con una campeona mundial. Así que gracias por eso y a los que les guste, ahí les dejo a la maestra. Bueno, vamos a iniciar. Thank you.
Thank you.
Después mandarme los videos y los colgaré en mi perfil. A la gente que está dándole con nosotras parejito. Exactamente. Bueno, les quiero contar que en el mundo existen varias diferentes formas de bailar salsa. Y bueno, yo bailo, hay diferentes tiempos en la música. En Cali bailamos en 1, en 3 y en 7. ¿Sí? A nivel mundial hay varios estilos donde está el estilo caleño, obviamente estilo caleño colombiano, el estilo en línea Los Ángeles, el estilo Nueva York, Puerto Rico y Juan, ¿sí? Que son las diferentes formas de bailar salsa. Lo que yo hago es una fusión de todas y lo hago en el tiempo 1, ¿sí? Trato de fusionar todo, porque pues como ven, pues he recorrido muchas partes del mundo donde me han enseñado muchas cosas y he aportado pues, a mi estilo y a todo lo que hacemos. Entonces, si me preguntan, ¿es que tú bailas en uno? Sí, bailo en uno. ¿Bailo en dos? Sí, bailo en dos. En tres, en todos los tiempos bailo, sí, en realidad, y en todos los estilos. Lo que vamos a hacer es una rutina, un poquito más tirando al estilo colombiano, pero vamos a tener una solución. ¿Vale? Vale. Ok, perfecto. Me alegra mucho tener a alguien que me responda. Yo te respondo por todos. Aquí sí, mucha sí. Gente que... Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a mantener básico adelante y atrás. O sea, cuando yo diga base, vamos a ir adelante y atrás. ¿Sí? Ok. 3, 5, 7, 1. 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7. Cuando vos, entonces, hablas, cuando vos hablas de Nuno, quiere decir que el primer tiempo es que marca el paso, o sea, el primer tiempo. Exactamente, mi primer tiempo, que es el número 1, en este caso lo voy a marcar siempre con izquierda. ¿Sí? Voy a tratar de que el básico rompa con izquierda. ¿Sí? Ok, y por ejemplo... No lo hice con cámara, porque se me ve con el pie derecho, pero en realidad siempre... lo marco con pie izquierdo. Okay. Sí, o sea que la música suena, un ejemplo, lo que estaba sonando ahora. Este es cuando y ese se entraría como en el 1, 6, 5, 6, 7, y 1, 6, 5, 6, 7, como para que lo veamos más musical. Eso sí, es. En las fiestas de Cali bailamos en 3. Sí, entramos en 3. O sea, ellos marcan 3, 5, 6, 7, pero pues... ya por sentido de nivel mundial lo vamos a hacer en... Sí, no es que esté mal entrar en tres, pues esté mal entrar en cualquier otro tipo. Okay. ¿Vale? Entonces vamos a romper básico normal. Básico 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Ahora, para las mujeres, ¿sí? Hombres y mujeres. Este es el básico en los pies. Para las niñas lo que vamos a hacer es, si eres bailadora, si o sea, no eres bailarina profesional, lo que vamos a hacer es subir las manos, no la vamos a dejar acá, porque no vamos a ver como que, no, la intención es que igual nos veamos súper elegantes a la hora de bailar, porque ustedes con un vestido súper lindo no me van a ver hasta abajo, no, la intención es que nos veamos bien siempre, ¿sí? Como todas las damas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir, si tú eres bailadora vas a poner los bracitos aquí, hacia las diagonales de mi fondo, y vas a dejar los bracitos ahí. Y se van a mover las muñecas. Sí, sin necesidad. Si eres bailarina o bailarín, lo que yo hago siempre es con la misma intención de lo que estamos haciendo con las bailadoras, que es con tus 3, 5, 6, 7, lo que vamos a hacer es alargar los brazos. ¿Sí? Porque nosotras ya, pues, nos vamos donde tú más largas y más grandes. Y vuelvas a salir y vuelves a salir. Entonces... vamos a ir, vamos a hacerlo, lo voy a mostrar. Voy a hacer, si soy bailadora, haría 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y si soy bailarina, ya les digo, entramos a alargar los pies. ¿Sabes de lo que tienes que ir allá? Vamos, vamos. ¿Sí? Se llama teletrabajo. Entonces, vamos a ir con la rutina. La rutina empieza con un básico caleño, que voy atrás, atrás,
bailadora. Cuando digo bailadora, es que las bailarinas tenemos muchos detalles, ¿sí? Que son como una patadita en la cadera. ¿Vale? Entonces, voy a ir atrás, atrás. Hago 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y mis brazos van a estar igual. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vale? Entonces, básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y voy a hacer algo que se llama Susie Q. Que es 1, 2, 3. Y de nuevo, estoy aquí. Cierro y voy cruzo, 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 ¿sí? Piso, 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 piso. Esto entra en uno, un, dos, tres. Desde aquí arriba, desde el básico, sería. Y, un, dos, tres, cinco, seis, siete, su, si, ¿sí? Ajá. Una más. 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2 y 3, ¿sí? Sí. Entonces voy a hacer 5, 6, 7 con mi pierna derecha, 5, y voy a girar hacia mi izquierda, 5, 6, 7, ¿sí? Doy dos pasos, 5, ajá, y dos pasos al girar, 6, 7, 7, bien. Para entrar de nuevo en 1, 3, de nuevo, ¿sí? Sí. El último que voy a hacer es un TQ para entrar hacia la izquierda. Sí. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Sí? Ok. Y volvés, digamos, desde como, básico. Y volvés al frente, la misma dirección. Exactamente. Regreso al frente. Estoy en 5, estoy hacia la diagonal atrás. Sí, estoy hacia la diagonal. Uh-huh. Voy 6, 7, 8, 1. ¿Sí? Ok. Vamos desde el básico, básico lateral. 1, 3, 5, 6, 7. A mi orden vamos a iniciar. ¿Sí? Listo. Ahora 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Para 1. 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1. Ahora 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7. ¿Estamos? Listo. Ok, ¿continúo? Sí, dale, dale. Ok, 5, 6, 7. Voy a ir al frente, mira. Voy a hacer 1, 3, 5, 7. Los pies hacen adelante, al lado, atrás, al lado. Ok. ¿Sí? De nuevo. Y 1, 3, 5, 7. Listo. Sí, y volvemos adelante. 1, 3. Okay. Estamos hablando de los pies. Dale. Sí, de nuevo. 1, 3, 5, 7. 1, 3. Ok. ¿Sí? Impecable. De nuevo. Sí. 1, 3, 5, 7. 1, 3. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a meter las manos ahora. Entonces voy a ir arriba. 1, 3, bien, hago 1 arriba, ajá, 3, 5, 7, de nuevo, 1, 3, 5, 7, ¿sí? Ok. De nuevo, 1, como les digo, si eres bailarina, manos bien estiradas, bien lindas, marca, guarda. ¿Sí? Okay. Si no eres bailarina, solamente vamos a hacerlo para vernos más femeninas y que nuestros brazos puedan fluir. Okay. ¿Sí? Lo que voy a hacer es 1, 3, 5, 7. Y aquí voy a ir 1,
Tres. Sí, en la última parte. Ok. Un, tres. Abro. Adelante. Abro. Sí, de nuevo. Un, tres, cinco, siete. Y más. Un, tres. Ajá. Cinco, siete. Son dos pisadas. Okay. Cinco, siete. Y más con, básico. Como con las caderas, como un track. Track. Exactamente. Yo voy subiendo. Vamos a hacer solamente pies que van cinco, siete. Que ella pisa, 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 pisa. ¿Sí? Okay. La cadera hace eso. Guau, guau. ¿Sí? Ah. Y las manos hacen hacia mí. A mí, a mí. Como si fueran llamando a la persona. Venga, venga, venga. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces vamos a hacerlo desde el 1, 3, 5, 7, marca. 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Ok. Desde arriba con manos. Desde ahí. 7, 8. Y 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Adelante. 1, 3, 5, 7, 1. Una vez más esa parte. 5, 7, 1. Ahora 5. 7, 1, 3, 5, 7, y 1, 3, 5, 7, 1. Ok. 5, 7, 7. ¿Cómo vamos, Caro? Bien, vamos a hacerlo otra vez, ese último, porque justo se cortó y perdí el tiempo. Ah, ok. El último, ¿este de aquí o toda esta parte? Desde, digamos, los tiempos adelante, lo último. Ok, desde acá, 1. 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ¿sí? Perfecto. Los pies, que por primero siempre paso los pies, porque los tengo los que tengo que marcar. 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, ¿sí? Ok. Los pies es lo que debo marcar. Ya las manos son un adorno. Listo. ¿Vale? Listo. Vamos. Y 1, 3, 5, 7. Y 1, 3, 5, 7. 3, 5. Desde arriba. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1. Ahora. Y 1. 5, 6, eso sí, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 5, ¿cómo la fue? 1. Más o menos, pero no, pero bien, 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 me medio. Otra vez. Sí, es que una vez más, 1, 5, 1, 5, desde rápido, 1, ahora. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Susi. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Va 5. 2, 3, 5, 6, 7. Ok. 1, 5. Una vez más. Sí. 1, 5. 1, 5, 6, 7. 1, ahora, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 5, ¿lo vas a hacer frente a ti? 1. Sí, lo que pasa es que me da mucha luz en el celular, entonces me pierdo momentos, pero por eso les estoy mostrando toda mi casa. Ya, listo. Ok. A ver. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo va la gente? Aquí van todos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Alma va contando muy bien. Listo. Eso. Muy bien. ¿Quieren que nos vemos otra vez, chicos? Manito todos. Yo creo que sí. Regálanos otra vez. Otra vez. ¿Una vez más? Sí, vamos a hacerla otra vez. Sí, una vez más. Desde el básico, básico atrás, atrás, y 1, 2, 3, 5, 6, 7.
sé qué hubo. Piso, piso. Uno. ¿Sí? Tres, sí. Cinco, seis, siete. Sí, sí. Una vez más. Desde el básico. Y. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno. Vas. Un. Tres. Cinco. Siete. Un. Tres. Cinco. Siete. Vas. ¿Sí? Solamente los pies. Vas a hacer solamente con los pies. Ese paso de la llamada está bueno. El paso de la llamada está bueno. Uno. Cinco. Vamos. Uno. Ahora. Y. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Diez. Un. Tres. Cinco. Seis. Y. Un. Tres. Cinco. Siete. Marca. Un. Tres. Cinco. Siete. Y. Un. ¿Sí? Ahora con las manos. Un. Cinco. Uno. Ahora, cinco, seis. Y uno, dos, tres. Cinco, seis. Y uno, dos, tres. Cinco, seis. Un, tres. Cinco, siete. Un, tres. Cinco, siete. Va, cinco. Dos, cinco, seis, siete. ¿Lo hacemos con música? Sí, hagámosla, hagámosla, a ver qué. ¿Con música? A ver cómo nos va. Hágale, pues. La tengo que poner, ¿no? Uno que no esté tan rápido. Eso. Y nos lo mostrás de frente y después nos lo mostrás, te seguimos, ¿vale? Vale. Lo último en la vida. Cuéntame. Te seguimos. Vale, que hay un montón de gente que nos está escuchando. Ok. Ahora voy con música. Bueno, entonces, a los que están, vamos a dejar colgado los que se pegaron a nosotros y pueden sacar esta rutina, estaré subiendo los videos de la tarea hecha, ¿vale? Un poquito, porque claro, todas bailan en tacones y empinarse un poquito te da como esa sensación como si ya los tuvieras. Exactamente. O sea, igual como siempre nosotros bailamos en tacos cuando estamos en la fiesta, entonces siempre estamos un poquito arriba. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que no nos caigamos, porque a veces los tacones no son muy estables. Ajá. Entonces siempre estamos un poquito arriba. Otro truco también bueno es que
piernas no van estiradas, ¿sí? O sea, no pueden ir así templadas, no, sino que antes con un poquitico, una leve flexión, ¿sí? Hay momentos donde las rodillas se van a estirar, ¿sí? Pero no todo, o sea, no hay como tan tiesas, ¿sí? Sino que mantenerse un poquito la flexión, además para que la cadera rote, ¿sí? Ahí. Sudamos. Una vez más con música. Listo. Homenaje a Papá Pablo de Río. Listo. Esta canción. Y esto que te canto a todo el mundo, no es querido que sepas un mes, ocho que con la verdad no te quieres, siete y tú fallas, ¡ah! Seis, tocate para nosotros, cinco me caro, yo no sé, cuatro que te asumes, como sola, para terminar con este estrés, contigo amor, vamos a hablar. Pero ninguno se dio. Una vez lo que no da. Ahora todo es igual de tu preferida. Uno que te respeto en un lugar. Ahora estoy viendo tu ropa y cabezas. Que no te comparta que no te haga más. Voy a mirar todos nuestros segundos. Cuando te entero todo en la puta. Diez, nunca me dice que me amas. Nueve, siempre cambió la verdad. Ocho, cuando salgo de la casa. Siete, casi siempre me amada. Seis, no me agradan tus detalles. Cinco, antes tu grano está igual. Cuatro, seis, cinco, tres, voy a terminar. Dos, cinco años, seis, ¿Qué? Cuéntame. Entonces, hay una parte que me cuesta que es esta. Entonces hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, su CQ y es 1, 2, 3. Eso es. Okay. Sí, 5, 6, 7. Entonces, espérate. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 para hacer 1, 2, 3, 4. 5, 6. Eso, la llamada. Ahí lo que puedes hacer es, lo que vamos a hacer es que mi madre es la que está de camarógrafa para mí. En vez de estirar la pierna, la vas a doblar. ¿Sí? Eso. Eso. Pa. 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 Ajá. Y ya. Ya. Ok. Exactamente. Y aquí, por ¿sí? ejemplo, ¿sí? el Susy Q, que tú haces esos tres pasitos, por ejemplo, ¿cómo haces los brazos? Ok. Se van a quedar quieticas las manitos. Cha, cha, cha. ¿Sí? Eso, relajaditas. Pero no así como para volar. Eso. Pero entonces, Caro, lo que te voy a decir es que haces cinco, ¿sí? Ajá. Bájalo un poquito, ¿eh? Así. Vas a hacer cinco, ¿sí? Cinco, pero cuando hagas seis, siete, no lo hagas como a poner todo el peso, no. Ah, okay. Sino que el peso se queda en la pierna izquierda. Okay. ¿Sí? Cinco, seis, siete. Ah, okay. Para arrancar adelante.
En eso. Ah, okay. Exactamente. Tan. Eso, y ahí sí cambias el peso a la pierna derecha. Ajá. Ajá, para entrar a la izquierda, hacia allá. Para hacer esta. Ajá. Pongo mi hombro. Ajá. Brazo acá. Es esto. Hombro. Abajo. Arriba. Okay. Ajá. Listo. Hacia arriba, abajo, adelante, abro, llamo. Listo. Okay. ¿Sí? Sí, otra vez. ¿Una más? Sí. Vamos, yo lo veo. Dale. ¿Cómo? Que Vivi Vargas debe estar como, no, yo le enseñé a contar salsa, ¿por qué está contando? No, ella yo sé que está muy orgullosa. Bueno, entonces otra vez, entonces, música, entonces. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Esto. Muy bien. Una más. Otra más. Una vez más. Y, dale. Dos, y. Espera. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¡Eso! Apareció. ¿Sí? Sí, listo. ¿Continuamos? Sí, continuemos, dale. Ok. Voy a volver a voltear la cámara. Ok, entonces, hago 5, 6, 7, ¿sí? Y voy a hacer un paso que se llama dinos. Dinos, hago. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok. ¿Sí? Ok. Sí, te hago 5, 6, 7. ¿Sí? Ajá. Y voy a hacer dos pataditas al frente. 1, 3. ¿Sí? Ok. Abro, cierro. 5, 6, 7, 8. Listo. Dinos, que es una marcha. Estoy aquí, 5, 6, 7, ¿sí? Y voy a marchar con el pie izquierdo. ¿Sí? Estoy aquí, 5, 6, 7, marco 1, 2, pateo, 5, 6, pateo. De nuevo, estoy acá, para empezar este paso. Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pero marco, marcho, pateo, pongo, ajá, marcho, pateo. Ajá, ¿sí? Perfecto. De nuevo, y marcho, pateo. Ok. Sí, entonces, hago marcho, pateo, pateo, abro, cierro. Listo. Cierro para entrar en uno. Listo. Estoy mezclando la rutina que sea como complicada, como así. No, pues obvio, todo. Estamos así bien. Ah, vale, pues. Sí, una vez más. Y. Un, dos, perfecto, sorry. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 8. Ah, ok, listo. Tan, tan, tan. Sí. Una salida.
Ajá. Exacto. ¿De nuevo? De nuevo. Desde la marcha. Uno. Ahora. Seis. Y dos, tres, cinco, seis, siete. Un. Tres. Cinco, seis, siete, ocho, uno. Cinco. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Uno. Ahora. Cinco, seis, siete. Y dos, tres. Cinco, seis, siete. Un. Tres. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. 5, 6, 7. Este abro, cierro es como cuando uno jugaba que le saque, como algo así. Ah, ok. ¿Sí? Un poco jugando a la raíz. Entonces, pero es un duplicado. 5, abro, 6, 7, 8. Listo. 5, 6, 7, 8. Ah, ok. Para entrar en uno. Ok. ¿Sí? De nuevo, desde la marcha. Y 1, 5, 1. Ahora, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, ¿sí? Listo. Ok, desde arriba. 1, 5, 1, ahora, básico, 1, 3, 5, 7, Susi, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, ven a mí, marcha, 1, 2, 3, 5, 6, 7, pateo, hago, cero, eso, yo quiero ver esa música. ¿Cómo nos fue? Bien. 1, 5, 1, 5, 1, ahora desde arriba, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, marcha, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1. Es rápido. Impecable. ¿Estamos con la música? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo van ustedes, chicos? Ahí van, muy bien. 1, 2, 3, 5, 6, 7, muy bien. Más adelante. A ver. ¿Qué estás dando? No estoy mintiendo. Siempre tengas que más de los sentimientos y en tus castigos. Ya visto lo que me ha pasado por tu entero. No este problema como a ti te da la gana. Eres la reina, me llaman el presidiario. Oiga, señora Ley, mire, señora Ley, mira, señora Ley, señora Ley, oiga, señora Ley, mire, señora Ley, mira, señora Ley, señora Ley. Amigo, usted dice que me quiere y a mí no se quiere. Okay.
Listo. Ahora. Ya casi a la hora esa vaina se corta sola. Entonces yo propongo, okay, hagámosla otra vez, la coreografía, como para que quede en la memoria de todos. Y nada, le hacemos la invitación a la gente a que te contacte y que tenga la oportunidad de aprender a bailar como tú, ojalá. Bueno, entonces hagámosla otra vez. Y claro, ella va a guardar la clase y va a subir la tarea. Ángel dice, lo conseguí por fin. ¡Bravo! ¡Eh! No eres de material. ¡Eso! ¡Hola, Mari! Entonces, hagámoslo un par de veces más y ya le decimos a todos cómo pueden contactarte, ¿vale? Ok. Después les hago un tutorial de cómo se hace ese paso. Ay, algo pasó. Se detuvo. Ahí se fue. ¿Me siguen oyendo? Póngame la manito. Te me fuiste, Xiaomi. Listo, la manito quiere decir que me están oyendo. Pero Xiaomi se me congeló en el espacio sideral. ¿Qué hacemos? A ver. Si de pronto me paso. No, miren, chicos, si se suda, delicioso. O sea, aquí yo porque me hice la loca y puse el aire acondicionado, pero esto es una forma linda de hacer ejercicio. Así que, nada. Xiaomi se me perdió. Xiaomi no está. Debe ser antes de que se corte. Entonces, nada, muchísimas gracias a los que me acompañaron, a los que se divirtieron conmigo un rato. Me parece que es una alternativa muy chévere para hacer ejercicio, además divertido, porque a veces el ejercicio puede ser como muy sufrido. Una linda forma y además de poder aprender algo más, un arte que es la danza y sobre todo en manos de una profesional como Xiaomi, me parece que puede ser muy importante. Xiaomi, gracias de verdad por la invitación. Gracias, gracias, gracias. La pasé delicioso. Por una hora se me olvidó todo lo que está pasando afuera. Pude compartir con ustedes esto que también me cuesta, aunque crean que yo soy bailarina y me formé, pero olvídense, esto también corresponde a un montón de gente que lo hace de manera profesional, que vive de esto, que vive de los espectáculos, que vive de dictar clases y que hoy por esta situación mundial, su trabajo y su posibilidad de llevar el sustento a su casa se ve afectado. Así que los invito a que contacten a Xiaomi. Yo les voy a hacer ahorita una historia para que no la olviden y la contacten y ojalá tomen clases con ella y les enseñe todas estas cosas increíbles que sabe hacer.
Un beso a todos, chicos. Muchísimas gracias y por favor no sean malos, no me hagan memes crueles de todo lo que vieron hoy. Besos. I love you.